con nosotros detenidos. ¿Eh? ¡Ni un voto de confianza más! ¡Nada! ¡Está bien, compañero! ¡No! ¿Qué vamos a esperar? Vamos a estar emplazando al gobierno estatal y federal 12 horas para que designen un presidente dentro de los nombres que ellos ya tenían. Si en 12 horas este nombramiento no se da, el pueblo y el consejo van a designar un presidente sustituto para Apex Apatzingán. Ya no está el Chayo ocultando ninguna pistola. Ya no los vamos a dejar que nos pongan a fuerzas. Hay que serenarnos, hay que pensar bien las cosas, hay que escuchar propuestas y hay que darle el último voto de confianza al gobierno por 12 horas para que haga lo correcto, que por fin haga lo correcto. Vamos a tener la presidencia tomada hasta que nos resuelva el Congreso del Estado. Claro. Sí, el Congreso del Estado ni hoy tenía en la mesa la discusión del nuevo presidente municipal de aquí. Y necesitamos hacer presión, porque bueno, parece ser que están jugando con nosotros. No, mira, aquí está, el secretario está aquí. Tiene toda la oficina, señor.